Mira, Wilfred, chico, yo necesito los reales para la guardería de la niña. Bueno, pero hasta cuando te voy a dar los reales para la guardería, Rocío. Ah, sí, ayer mismo te los di para la comida y para esto. Bueno, qué sé yo, se me cayeron, se me perdieron, se me fueron por la poseta. Mira, Wilfred, tú eres mi marido, chico. ¿Qué es que yo te pida real? ¿Tú me tienes que dar? Yo limpio el edificio, te lavo, te plancho, te hago la comida. ¿Qué más quieres, papá? Toma, vale, toma. Qué martillo el tuyo. Ya me tocó dar completo lo que tenía para el carrito. Ahí tienes, ajá, suficiente. Ajá. Estás viendo, ¿no? Tú con los reales encaletados y nosotras aquí necesitando, Wilfred. Mira, además yo necesito un poquito más porque es que tengo que mojarle la mano a la secretaria esta del seguro. Mira, van a poner ciega y con una bebé de meses, Wilfred, para que me pague la pensión. Mira, yo no me presto para ese marramucio, ¿oíste? Eso es ilegal, Rocío. Tú y la secretaria deberían ir presa. Si eres llorón, Wilfred, en esta vida hay que moverse, moverse, papá. Si me pongo a esperar que tú te gradúes de abogado, los hijos me salen por roncho. ¿O no, Olguita? Flojo este. Y apenas no sé qué le di a esa mujer cuando me pateé con ella, ¿vale? O estaba borracho o ciego de perinola. Diana, estoy de acuerdo contigo, pero no tenías por qué ventilar nuestros asuntos personales frente a esa doctora. Ay, Juan, por favor. Esa doctora conoce más de mí que tú mismo. Además, ese no es el punto. El punto es que no nos hemos casado. Y no nos hemos casado porque tú siempre tienes algo que lo impide. Bueno, pero es que siempre surge una variable que uno no puede controlar, Ana. Pues yo tengo una variable que sí puedo controlar. Quiero que te cases conmigo ya. Y si no lo haces, pues voy a asumirme como una madre soltera más. Eso quiere decir que voy a agarrar mis cuatro peroles y me voy a ir de esta casa. Ana, hay que saber eso. Me provocó un poquito. A decepción, Juan. Me sabe a decepción. Todo lo que me coma y lo que pase de ahora en adelante me va a saber a decepción. Pásame la sal. ¿Cómo conseguí conocerte? Sí, estaba aquí ahorita. Es uno de esos tipos que está, pues, limpiando carro, cuidando carro. ¿Pero tú estás segura? ¿No lo habrás confundido? ¿Verdad, chama? Mira, además, todos los mendigos son iguales. Sucios, feos y apestosos. Ay, no, yo estoy segura, Manta, que era él. Váyase, mi enfermera. No vuelva a ensuciarse las manos conmigo. Yo no quiero causarle más problemas. Virginia tiene ya 6 meses siendo la madre sustituta del hijo del jardinero. Es así como un ensayo a la maternidad que tanto quiere. Doctora, Roberto, una pregunta. ¿Usted sabrá de la vida de un tal Jairo Restrepo Moreira? Ningún Jairo Restrepo. Él es tu papá. Llamó anoche. Dice que regresará lo más pronto posible. Él primero tiene que averiguar un par de cosas, ¿eh? Y está muy pendiente de ti. Ah, no, sí, sí. Sí, mucho, se nota. Doctora, ¿qué le pasó a mi papá que de repente le dio la vaca loca y se fue? Mi amor, debes tener paciencia. Hay preguntas que solo te las puede responder tu papá. Ah, no. Oh, no, 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 no. Usted sabe algo y no me lo quiere decir. Porque si no, no me hubiese dejado de entrar aquí a su casa así por así. Además, no son 5 días, piches, no, son 6 meses. El mismo tiempo que lleva puliendo esa cajita. Ay, por favor, termínele de echar las pastillitas a la matica, ¿sí? ¿Dónde? Sí, ¿no? Ah, ya la pillé, ya la pillé. A ver. Uy, ya ves que ustedes los adultos sí son complicados, ¿vale? Pero, Romano, hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Por qué tú no has querido leer la carta que te dejó tu papá? Bueno, yo ahí estoy claro. Lo que pasa es que mi papá me enseñó a que las cosas se dicen de frente, pues, mirándole los ojos a la persona. Si a él se lo olvidó, a mí no, pues. Yo creo que a él ya no le importa. Magda, ese tipo de gente, tú sabes, a veces ya no tiene vuelta atrás. Ahí está mi enfermera. Ya yo no tengo vuelta atrás. No tengo oportunidad. No se empeñe en buscarse problemas. Váyase y olvídese de mí. Doctora,
No, pero René no es así, yo lo sé. Ay, pero bueno, mijita, ¿cuál es el empeño por estar cambiando a ese mendigo? ¿Cómo que estás enamorada de él? ¿Yo? Sí. No, René es mi amigo y yo le prometí que no lo iba a dejar solo y ese hombre lleva 6 meses vagando por la calle, por mi culpa. Sea hoy, mañana o pasado, lo voy a encontrar para ayudarlo porque se lo prometí. Ay, se dice un pelo ahí, doñito, yo, que yo voy por la carretilla rapidito y le monto los corotos en el carro. No se llamó, ¿eh? Aquí, vale, bonito. Ahora yo apurado y se quedó este poco, pero le no digo yo. Ese poco dijiste verde, vale. ¿Qué hiciste poco dijiste a tía? Sea lo que sea que te pase, por favor, Juan, trata de concentrarte. Desde el caso de Patricia Lara no habíamos tenido tanta publicidad. Trata de centrarte, Juan, porque este caso es bien importante. Mira, es que yo estoy muy mal. Mira, yo siento que estoy con Ana y al mismo tiempo no estoy con ella, ¿sí? Ya me pasó un ultimátum y todo. Yo necesito esa sentencia de divorcio lo más rápido posible, Pamela. Por favor, mueve tus influencias, ¿sí? Yo necesito casarme con Ana ya. Bueno, está bien, veré qué puedo hacer. Voy a tratar de moverlo, pero mientras tanto, dedícate a lo que mejor sabes hacer. ¿Entiendes? Quiero ganar ese caso. Está bien. Señor, abogado, una entrevista, abogado, por favor. Abogado, ¿es verdad que usted representa a un hombre que demanda a su mujer simplemente porque lo hizo un hombre mejor? Mi cliente, el señor Tamanaco Pelayo, él lo que quiere es ser un hombre normal, común y corriente como siempre lo ha sido. Pero su mujer se empeña en cambiarlo. Quiero toda la casa llena de flores. Quiero girasoles, quiero margaritas y quiero nardos. Es más, quiero que abran todas las ventanas, que entre la luz, que todo el aire fresco circule por toda la casa. Mi amor, ¿y no quieres que prepare así una comida especial rica? Sí, y todo lo que tú elijas será perfecto. Eso sí, Telma, que sea sanito, por favor. Quiero cuidarme más que nunca. Quiero salir embarazada. ¿Embarazada? ¿Cómo no? Quiero que sepan que... que a partir de hoy empiezo una nueva vida. Quiero darle un hijo a Juan. Quiero hacerlo feliz. Y quiero recuperar mi matrimonio. Y yo sé. Yo sé que estoy... Oye, mire, doñita, discúlpeme, ¿verdad? Lo que pasa es que la carretilla a veces se me conde, ¿me entiendes? No, pero yo le monto la matica rapidito aquí. No hay problema. Eso nunca pasa, pero a veces ella se esconde, ¿me entiendes? Es un problemita. Estamos listos por aquí. Son 5 y aquí la sexta. Eso es lo que quedó, fue mi amor. Vaya, pues, mucha suerte y gracias por su compra. ¿Qué pasó? ¿Te vas a pichar ahí, nene? El señor Jairo Restrepo, por favor. Mire, caballero, el señor Jairo no se encuentra en estos momentos. Está para Colombia, bien lejos, ¿me entiende? Ahora, si los puedo ayudar en cualquier cosa, usted es bueno, usted me dice. No. Ese par de ositas tan raro, ¿vale? Ahora, ¿en qué lío se habrá metido don Jairo? El individuo en cuestión, el señor Jairo Restrepo, pasó por tremenda crisis económica. O sea, que el tipo estaba pelando, doctora. Claro, era muy joven entonces, cuando... ¿Y por eso se vino? ¿Qué hay de raro? Bueno, yo no saqué ninguna conclusión. Lo que sí le puedo decir, doctora, es que el hombre no tenía ni un peso picado por la mitad. Claro, de la noche a la mañana el hombre agarró y abrió una cuenta que ni se imagina, doctora. Quítenle el pañuelo. Gracias. Bueno, sería algún negocio o pegaría un número de la lotería, ¿no? Bueno, doctora, lo que haya sido. Pero nadie, absolutamente nadie se enteró de esto. Claro, cuando el hombre le estaba yendo bien, agarró y se fue para Colombia, tranquilito. Me debe venir a decir usted que eso no está más raro que una ballena metida en una piscina. Lorenzo, no agregues comentarios. Yo quiero un informe profesional, no un chisme. Dime, ¿qué averiguaste de su esposa muerta? Bueno... De la defunta no se habló nada, doctora. Ay, ¿qué será lo que me está escondiendo ese hombre?